Hola, ¿qué tal, amigo Pumas? La Facultad de Ciencias Sociales brinda servicios como el Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es por ello que me acompaña el ingeniero Cristian Manzanares, quien es coordinador de la Unidad de Sistema de Información del OPSAM. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Andrés. El observatorio es el ente a nivel de la universidad encargado del monitoreo y evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional del país. Así, el observatorio se ve acompañado por diversas instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Entre ellas tenemos la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación, FAO. ¿Qué es la seguridad alimentaria y nutricional? En términos simples, la seguridad alimentaria y nutricional es cuando todos y todas, en todo momento, tenemos acceso físico, económico, social a los alimentos de manera suficiente para el organismo, con el consumo y utilización biológica adecuado. ¿Dónde se ubica el observatorio y para las personas que quieran un poco más de información, dónde se pueden abocar? El observatorio se ubica en Ciudad Universitaria, en el edificio F1, cuarto piso, en las instalaciones del doctorado en Ciencias del Desarrollo. El observatorio cuenta con un sitio web, el cual es www.opsam.edu.hn. Este sitio cuenta con toda la información que el observatorio publica sobre la salud en Honduras, así cualquier tópico relacionado a esta. ¿Cuáles son los aportes que brinda el observatorio al país? El observatorio tiene muchos aportes al país, entre ellos el más importante son las investigaciones científicas, las cuales son realizadas por un plantel de especialistas y docentes de la universidad, tanto de diferentes facultades, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, Economía, Ingeniería, Ciencias Médicas, entre otros. ¿Cuáles son los indicadores por el cual el observatorio evalúa la seguridad alimentaria y nutricional? Entre algunos de los indicadores que el observatorio en estos momentos está manejando, tenemos nivel educativo del jefe de hogar, consumo de alimentos, precio de los granos básicos al consumidor, índice de nutrición aguda, crónica y global, entre otros. Gracias, ingeniero. Las palabras del ingeniero Cristian Manzanares para Ciudad Universitaria, André Guardiola.